46 candidatos intentaron quitarle el puesto al gobernador del estado de California, Gavin Newsom, en una elección especial. Y en las votaciones de ayer, los votantes californianos dijeron no, dándole una rotunda victoria al gobernador, justamente quien había traído al calibre pesado del Partido Demócrata, incluyendo al presidente de los Estados Unidos, a la vicepresidenta y senadores de carácter nacional, para luchar en contra de este esfuerzo de quitarle el puesto. La comunidad latina, por supuesto, jugó un papel importantísimo, ya que 30% de la comunidad, de los votantes en California, por supuesto, son latinoamericanos. Corrupción, porque no ha hecho nada. Muchos homeless, y no, él tiene sus negocios abiertos, mientras los otros negocios de mucha otra gente está cerrado. Sus hijos van a escuelas donde no tienen que usar las máscaras, y nosotros sí. Y exactamente en este caso, como en las vacunas, el antídoto siempre casi sale de la enfermedad, ya que el esfuerzo por quitar del puesto al gobernador de California salió supuestamente por el mal manejo de la epidemia. Y al final parece que fue esto, el buen manejo de la epidemia, que permitió al gobernador del estado de California quedarse en su lugar, y será entonces hasta el fin de 2022 cuando se enfrente cara a cara con cualquiera de los candidatos, en este caso Larry Elder, que fue el que más puntos sacó por parte del Partido Republicano, de los 46 que querían quitarle el puesto. Gracias por su sintonía y no se olvide agradecer a Dios por este día.